de contaminación. Conseguí un video sobre la contaminación. Es importante. Es importante que siempre, siempre llevemos una bolsita para no tirar la basura en el agua, ni en ningún lado, ¿eh? Se junta la basura, se la cuelga, se la pone ahí y después la tiramos donde corresponde. Personas sobre el tema de las basuras hace que cada día se deteriore más nuestro planeta, afectando no solo el suelo en que vivimos, sino a los animales, a las plantas y a nosotros mismos. Por tantas basuras, el río se contamina y hay animales que beben y se alimentan del agua. Esos problemas que dan porque no tenemos la cultura del reciclado de las basuras, porque no sabemos qué hacer con las cosas que usamos. El río cada día pierde su pureza por esa gente que no es consciente de lo que hace, que no es consciente de que sin el agua no podemos vivir, que todos dependemos de ella. Cada vez que hacemos algo de nuestra vida cotidiana, provocamos algo más de basuras para el planeta. Y después provocamos que cada vez hagamos más de basuras, provocando que las especies se extingan no solo en la tierra, sino también en el agua. El río se hizo para que lo disfrutáramos, no para que lo contamináramos. Haz conciencia que estamos haciendo con la tierra. El agua es importante para todos nosotros, para bañarnos, para hacer de comer, limpiar. Y beber de este líquido es algo muy satisfactorio cuando tenemos sed. La tala indiscriminada de árboles están acabando con el aire puro. Hay que sembrar más árboles en las riberas de los ríos. Hermosa captura, doradito, aquí con Maxi y Héctor, dedicado para el amigo Héctor que hoy se aprendió. Bueno, seguimos en la segunda parte. Esto es hermoso. Acá en Calibre 40 estamos terminando de armar un programa armado. Es un programa. Me hace acordar a Jim West. Miren lo que es esto. Es bello. Esto es bello. Es hermoso y es de metal. Pero ahora va a explicar bien. ¿Quién va a explicar, Javier? Javier, explícame bien. Bueno, lo que tenés en la mano es una réplica de un revólver, funciona a gas, usa una garrafa descartable, ¿sí? Y tiene su peso, es impresionante. El peso real. Y utiliza unos balines. Todo lo que son las armas cortas que tenemos acá, así tipo réplica, te sirven para entrenar y hacerte hábil para el día de mañana si pasas a un arma de fuego, porque el costo de poder usar y entrenar con estas armas es mucho más bajo que una bala de fuego. Claro. Inclusive, yo diría como un Colt 45, algo así, ¿no? Un Smith, es un Colt. Es un Colt 45. Es un Colt 45. La pegué justo. Bueno, me encanta, buenísimo, hermoso está. También le quería mostrar un arma de defensa, la que tengo en la mano. Eso, mostrame eso que es espectacular. Es una escopeta disuasiva, funciona a CO2, usa una munición de goma, como podemos ver acá. Perfecto. La Guardia Urbana de Yerbabuena está utilizando esto. Es un arma no letal, es disuasiva. Quiere decir que no vas a matar si disparas, pero tiene que disuadir de cualquier situación en la que se te presente. Claro. Al no usar pólvora, no necesita registrarse. Eso te iba a preguntar, muy bien. Los únicos requisitos para la venta de nuestras armas, que son a aire y a gas, es ser mayor de 18 años. Podemos hacer un disparo, sí, un disparo ustedes tranquilo, no pasa nada. Para que escuchen cómo suena, a ver. Bueno, ahí saltó los búmetros del se ríe, Leo. Saltaron los búmetros de la consola. Como ven, puede ser manipulado por un hombre o por una mujer. Es una escopeta que no tiene retroceso.
no se van a lastimar. ¿Cuánto de carga, Javier? ¿La carga sería? Se cargan con las garrafas Drago que se usaban antes para llenar la, los perigones, digo, la cantidad. Este modelo carga 8 disparos. Ah, 8 disparos. Y tenemos dos modelos más, un poquito más grandes, que cargan 18 disparos. Perfecto. Mostrame esa réplica de Glock. Miren lo que es esto. Es espectacular, es increíble. La tecnología como fue avanzando. ¿Esta es una Beretta, puede ser? ¿Como una Beretta, digamos? Esta es una Beretta. Ah, Beretta. Sí, esta es una Browning. Browning. Y esto se asemeja a una Glock. Mostrámela, mostrámela la Glock hacia la cámara más. Es lo último, como le llaman, el gatillo oculto. Sí, es un arma mucho más moderna. Claro. Se asimila a la original, que usa el cuerpo, el frame de polímero. Normalmente estas armas ya no están trayendo seguros. El frente y el frente del caño, así lo ponemos para... Miren el caño, es impresionante. Bueno, de esto de noche también, si te ponen así, tenés que levantar las manos tranquilo porque no sabes si, si es realmente arma de fuego o aire comprimido. Sí, ojalá que sea con aire comprimido ojalá y no con sea. Una de verdad. Claro, claro. Bien, y atrás tenemos, bueno, atrás tenemos también esto, es interesantísimo, Leo, es muy bueno para saber los accesorios. Fundas, todo, ¿no? Sí, Javier, si bien no vendemos armas de fuego, pero sí vendemos todo tipo de funda para armas de fuego, láser, algunos repuestos, cachas, linternas para instalar las pistolas, las carabinas, los fusiles, miras telescópicas, tenemos una variedad de más de 30 modelos de miras telescópicas. Hermoso. De todos los tipos que te imaginé, todos los sistemas nuevos, Mil Dot, Red Dogs, con paralaje, sin paralaje, montaje de todo tipo. Montaje de todo tipo para todo tipo de miras, digamos. Sí. También veo que tenés arquería. También tenemos arquería. También tenemos allá, Leo, las ballestas. Qué impresionante. ¿Qué presión manejan ese tipo de ballesta? Las ballestas andan, las que tenemos hoy en stock, andan en 120 libras, 150 libras, y las pequeñas de mano andan entre 50 y 80 libras. Después tenemos arco recurvo, los compuestos. Casa mayor, casa menor. Sí, para hay una. En el tiro federal se practica todos los sábados. Hay una escuela muy linda de arquería. Es una disciplina que la mitad son varones, la mitad son mujeres. Es muy linda, hay de todas las edades. Se organizan torneos. Survival, en acción.
Super del sábado que viene, te voy a hablar de la indumentaria donde te tenés que meter al agua. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Con qué? Para que no te lastimes ni nada. Hasta el sábado que viene a las 22 horas acá en Fanáticos. González mi nombre. Chao.